Thank you.
El gatito que me lo dio. Pero mira el papá. Thank you.
Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Poderosa cruz que atrae las miradas y los corazones de todos. La gloria de Cristo es la cruz, porque allí se encendió un fuego, una hoguera, una energía que calienta y dinamiza el mundo. La gloria de Cristo es la cruz, porque en ella el mundo fue redimido y el hombre salvado. Gloria a ti, Señor Jesús, que por tu cruz has iluminado y has salvado al mundo. Ojalá nos sintamos atraídos por el Señor en esta Semana Santa y aprendamos de ese amor generoso, al igual que aprendió Santa Teresa de Jesús. Como dice en el libro de su vida, cuando un ángel le traspasaba el corazón con un dardo de oro acabado en punta de fuego, dice así la Santa: me dejaba toda abrasada el amor grande de Dios. Era tan grande el dolor y tan excesiva la suavidad, que no hay que desear se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad, que le dé a gustar a quien pensare que miento. Celebramos pues la Semana Santa. Celebramos que somos amados de una manera única, exquisita y total. Esta mañana salíamos por nuestras calles alabando al Señor en su majestad como rey. Un rey subido en un pollino y tirado por un niño hebreo que representaba a todos los niños de nuestra querida Villarrubia. Hemos vitoreado a Osana, al hijo de David, y hemos engalanado nuestras calles en recuerdo y memoria de aquel día en Jerusalén, cuando pasaba Cristo nuestro Señor, el Señor del amor y de la caridad. Gritemos como aquellos seguidores de Jesús: Osana en el cielo y bendito el que viene en nombre del Señor. En el reparto de palmas previo a la procesión de esta mañana, os informo que hemos recaudado 250 euros. Y en el reparto de la noche del Vía Crucis, 149,10. Dinero que se le va a entregar a José de Caritas de aquí de Vía Crucis. Gracias a todos por vuestra colaboración. A continuación, nuestro pregonero de la Semana Santa del año pasado, don Florencio Palomino Vallejo, presentará la pregonera de la Semana Santa de este año 2015. Estimados sacerdotes, autoridades, señor presidente de la Junta de Condores de Pasión, hermanos mayores de las hermandades penitenciales, miembros de las juntas de gobierno de las diversas hermandades, cofrades y vecinos, hermanos todos en el Señor. Creo firmemente en un Cristo que en primavera recorre de madrugada a las calles de mi cuerpo, mientras su madre dolorosa busca el encuentro con su rostro, acariciado por lágrimas de rocío. Creo en un Cristo amarrado y flagelado por nuestros pecados, que revira en la calle del Santo, precedido por el redoble que manda su paso. Un Cristo que muestra y comparte su agonía en Cervantes, frente al mirador de la casa de mis abuelos. Un Cristo muerto y sepultado, escoltado por ángeles y guardapiés adorados. Un Cristo cuya madre se llama Soledad y amargura, pero también esperanza, que resucita en la puerta de la iglesia que hoy nos acoge y que allí permanece todo el año tras la puerta del sagrario. Pues bien, las túnicas están planchadas y los cabos de cera ocupan su lugar entre cristales tornasolados, enmarcados por puntillos de latón hechos por nuestros artesanos. Hoy comenzamos la semana. El domingo es el primer día de la semana y aún lo es más mucho. Y lo hacemos con el pregón que anuncia y proclama la Semana Santa. Como es tradicional, hoy cumplo con el cometido de presentar a la pregonera de este año. Doña María Jesús, ora por ella. Podemos decir de ella que es una persona con una gran formación. Está licenciada en Filología Española por la UNED, habiendo cursado anteriormente estudios universitarios de historia. Antigua alumna del Colegio Santa Rosa, de las reverendas madres dominicas a las que tanto cariño tenemos en este pueblo. Enamorada de la poesía, satisface sus inquietudes literarias, entre otras actividades por su participación activa en el Club Local de Lectura, en recitales críticos, como jurado de certámenes literarios o publicando diversos artículos y entrevistas. Ha sido catequista desde muy joven, perteneciendo a movimientos juveniles como Junior o la Legión de María. Estamos ante alguien que manifestó su fe y el compromiso con ella desde muy temprana edad.
palabras al referirse a sí misma de esta manera. Soy hija, esposa y madre en una familia cristiana y villanoviana. Rompiendo con la tradición familiar, en cuanto a cofradía se refiere, ingresó en la hermandad de nuestro Padre Jesús en el Descendimiento de María Santísima de la Esperanza, siendo camarera del primero de sus titulares. Es también madre de cofrades, hermanos de luz y costaleras. Y cuando llega el Jueves Santo, a eso de las 12, es capaz de distinguir entre el racheo que se oye bajo la canastilla de la racena del huerto unos pasos muy especiales, que no siempre fueron tan firmes. Son los mismos que un día dio por primera vez su hija, con sus manitas cogidas de la suerte. Esto es lo que hoy la trae a Jesús. Su fe y su tradición cofrada, recibida y vivida de sus padres y transmitida a sus hijos en el seno de su familia. Escuchemos, pues, con el oído atento y el corazón dispuesto, la proclama, el pregón con el que María Jesús nos va a anunciar la verdad eterna, que a fuerza de no cambiar, se renueva todas las primaveras por la calle de nuestros pueblos. Por haber sido declarada nuestra Semana Santa de
interés turístico regional, hecho que nos dará a conocer y a difundirnos más allá de nuestro pueblo, consiguiendo que sea valorada en todo su empleo. También agradezco a nuestro pregonero del año anterior, don Florencio Palomino, su amable presentación. El que fue mi predecesor en esta tarea nos regaló un hermoso pregón con el que todos disfrutamos. Gracias. En este tiempo que voy a compartir con todos vosotros, organizaré mi pregón en dos partes. En la primera, haré un recorrido por la Semana Santa de Villarrubiera, en la que se aúnan fe, tradición y cultura. Y en la segunda, les voy a contar una historia, la historia de amor más prodigiosa de todos los tiempos. Un amor desmesurado y valiente, el de una madre, María, y un hijo, Jesús de Nazaret. Para mí, hay dos festividades del año litúrgico especiales. Son Navidad y Semana Santa. Las dos están llenas de recuerdos, sensaciones y sentimientos para todos los que nos consideramos cristianos. Y esto me lleva a decirles que amo mi Semana Santa. Amo mi Semana Santa Villarrubiera, porque en esta época toda una comunidad cristiana reflexiona y disfruta en su corazón del gran amor que Cristo manifestó y continúa manifestando siempre hacia los hombres. Porque la fe de mi pueblo se ve representada en sus desfiles profesionales, en sus tronos, en sus cofrades, en sus costaleros. Es la religión popular, es la fe de nuestros antepasados, de nuestros padres. Nuestra fe que se encarna en cultura y arte. Es la sabiduría de un pueblo que con gran devoción sale a la calle a proclamar que ha descubierto el gran misterio de la cristiandad, que es Dios nos ama tanto que haciéndose hombre entrega su vida por nosotros. Por eso, madres, abuelas, desempolvad ya esas túnicas moradas, blancas, verdes, preparad los capillos, los guantes, los cordones, los escudos. La Semana Santa ya está aquí. Y vosotros, hermanos y hermanas cofrades, preparémonos para vestirnos como todos los años, para continuar la labor de hermandad que todo cofrade realiza a lo largo de su vida. Salgamos a la calle y caminemos silenciosos al lado de Jesús el Nazareno, de la Virgen de los Dolores, de Jesús en el Huerto de los Olivos. Porque debajo de cada capillo hay un ser humano que también lleva su cruz a cuestas, que en algunos momentos llora y en otros ríe. Hay momentos para observar los rostros emocionados de nuestros mayores, los rostros sorprendidos de los niños. Hay tiempo para pensar y hay tiempo para que ese caminar se convierta paso a paso en camino de oración. Y vosotros, costaleras y costaleros, qué sublime emoción, qué sentimiento tan profundo, qué manifestación de fe y qué gran honor es llevar sobre vuestros hombros a los protagonistas de la pasión. Porque ser costalero, Dios mío, es algo tan especial, es ser base, ser columna y pedestal, ser la fuerza del más débil, ser los pies de quien no anda, ser el dolor de las andas, ser portador de esperanza, ser sacrificio y entrega, ser el amor y probanza, ser costalero. ¿Por qué? Nunca, jamás le preguntes a un costalero por qué. La respuesta está en su alma y esta solo a Dios le habla. También quiero esta tarde rendir un pequeño homenaje a esas mujeres depositarias del envejecimiento y cuidado de las imágenes, las camareras. Su labor es callada, pero no carece de importancia. Y hablo desde mi propia experiencia, pues yo soy camarera de uno de los pasos más hermosos que desfilan por nuestras calles,
el descendimiento o paso de los seres santos. Año tras año, con suma delicadeza, cuidado y cariño, se limpian los rostros de Jesús y de María, sus torsos, sus manos. Se colocan vestiduras, mantos, que estén bien estirados, esos pliegues que queden impecables. Todo tiene que quedar perfecto, pues estamos embelleciendo a nuestro Padre, a nuestra Madre. ¿Qué flores pondremos este año? Las más hermosas, las más frescas, que su aroma lo impregne todo. Hay que ofrecerles lo mejor, y estas mujeres ofrecen su sensibilidad, su buen hacer, su delicadeza infinita. El alma tiene la suerte de alojar, y el artista, al crear, eleva a Dios un himno de alabanza y muestra un camino espiritual que enlaza con todo lo que contemplamos con admiración la obra de arte. El arte es belleza y expresión visible del bien. Y los creyentes nos beneficiamos en esa contemplación que se convierte en experiencia de oración y de vida. ¿Y cómo no voy a hablar de otro gran arte? La música. Y en este contexto de la música profesional, que ha adquirido personalidad propia. Son auténticos poemas sinfónicos que ejecutan con gran maestría nuestra banda de música y nuestra banda de tambores y cornetas. Cuando desfilan por nuestras calles, la música nos envuelve y nos hace más partícipes de esa catequesis que estamos presenciando. Los sonidos bañan nuestra sensibilidad y nos acercan un poco más a Dios. Y no me puedo olvidar de los que no portan un farol ni un costal, de esos devotos que llenan las aceras y esquinas de mi pueblo, expectantes y deseosos de ver y sentir los desfiles profesionales. Esa gente que con respeto y silencio espera que se abran las puertas del templo y vayan apareciendo las imágenes que cobrarán vida con las que rememoramos el camino de la cruz. Me gusta ver a la gente acomodándose para ver a la imagen a la que tiene tanta devoción. Me gusta ver a los mayores, delicados ya de salud y muchas veces en sillas de ruedas, silenciosos y retirados. Me gusta sentir la quietud, el silencio sereno que se hace en las calles al paso de los tronos. Me gusta ver cómo el niño, cuando ve a Jesús crucificado, tira de la mano de su padre y mirándolo a los ojos le pregunta, ¿por qué? Me gusta ver cómo resbalan las lágrimas por los rostros de los ancianos ante el paso de su Jesús el Nazareno, con quien tantas charlas ha tenido. Me gusta ver cómo se enternecen las madres al ver a nuestra soledad, a nuestra dolorosa, a nuestra esperanza, comprendiendo y compartiendo el dolor de esa sublime madre, María. Sí, me gusta nuestra Semana Santa y por eso invito a todos los villarrubieros a no ser meros espectadores, a salir de nuestras casas y participar activamente en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a acudir a los actos litúrgicos, a los actos penitenciales, a aprovechar el poder de la oración. Pues es preciso aprender a vivir la oración y orar la vida. Conseguir que la palabra oración no siga sonando en nuestros oídos como una palabra vieja. Hay que meter la oración en nuestra vida y llevar la oración a la vida es ir caminando con los ojos abiertos, con los ojos cristianos. De nuevo, una primera vez, una puerta abierta a la esperanza de una vida nueva. Ese hombre que fue maquillado, ultrajado y vilipendiado fue, es y será Jesús de Nazaret. Conocida por todos
pero no por eso carente de interés y emoción. Una historia de amor, para la que ya tenemos una protagonista, una madre, creada, como les he contado, por Dios. Sí, Dios creó a su madre, una madre pura, llena de gracia, llena de luz, virginal. Cuando esta joven se encontraba todavía en plena adolescencia, un anuncio le pone un hijo en el regazo y de la noche a la mañana se convierte en obrera de la humanidad. Me da miedo que no llores, hijo.
María convive con él, disfruta de estar con él, y ella y José le enseñan todo lo que saben. Pronto, la luz se va abriendo en él y empieza a referirse a Dios como a su padre. Cuando Jesús se pierde en el templo y lo encuentran explicando a los doctores la nueva forma de entender la ley, María y José se dan cuenta de que ha llegado el momento de que conozca su origen. Pero Jesús les dice: sé que Dios me engendró, sé que de él procedo y sé que a él debo. Es como si poco a poco él, mi padre, me lo fuera enseñando todo. Y volviéndose a José, lo cogió de las manos y le dijo: yo te quiero mucho y te llamo padre porque tú también lo eres. El tiempo pasa. Muertos los padres de María y muerto su esposo José, María se dedica en cuerpo y alma a su Jesús. Durante 10 años van aprendiendo el uno del otro. Y estos años fueron años de confidencias, de vivencias, fueron años de amor. Pero un día, 30 años después de su nacimiento, llegó el momento de hacer pública su misión. Qué difícil fue para María ese tiempo. Qué difícil es para cualquier madre la marcha de un hijo. Y qué duro cuando Jesús le dice: madre, voy a empezar la última etapa de mi vida. Acabará mal y por eso acabará bien. Pase lo que pase, no dudes nunca de mí ni del amor de Dios. A María le gustaría acompañarlo, pero sabe que solo sería un estorbo. Y su madre contesta: yo estaré siempre a tu lado, creyendo en ti y convencida de que lo que haces es lo que está bien. María y Jesús se abrazan. Ella intenta besarle las manos, pero su hijo se lo impide. Sujeta las manos de su madre y emocionado dice: estas manos, bendita madre, las deberás tener siempre abiertas para que todos sepan que estás esperando a todos los que se acerquen a ti. Fueron meses muy duros para María, pero siempre sabía de Jesús, porque entre ellos se había creado una unión espiritual especial. No fue fácil estar alejada de su hijo, estar alejada del todo de su vida. Jesús continúa su labor, predica, hace milagros, reparte amor, mucho amor, y con un acto de amor hacia el prójimo, el milagro de Lázaro, empieza su cuenta atrás. La última vez que Jesús y María se encuentran, Jesús le dice a su madre: no quiero hacerte sufrir, pero no podía dar este paso sin volver a verte, sin estrecharte entre mis brazos y sin recibir tus besos y tus bendiciones. El próximo jueves seré apresado y me entregarán a los romanos para morir. Madre, también quiero que sepas que resucitaré y volveré a verte. María le contesta: hijo, he tenido la suerte de ser tu madre, de vivir contigo, de haberte amado y haber sido amada por ti. Y eso no tiene precio. María es su consuelo, su apoyo, lo acaricia, lo besa. No puede desfallecer en esos momentos. ¿Habrá algo que una madre no sea capaz de hacer? Despidiéndose Jesús y mirando a María le recuerda: ya lo sabes, Dios es amor, siempre, hasta dentro de 3 días, madre. Jesús reúne a sus discípulos y celebra con ellos la Santa Cena, momento en el que entregó su cuerpo y su sangre en el pan y el vino. A continuación, se retira el cuerpo de los hijos para orar. Y esa noche, María, en la distancia, sintió lo que su hijo estaba sintiendo. Su Dios le permitió sentir con él, sufrir con él. Después vino el beso del traidor, su ofendimiento, su injusto juicio, su maltrato y su condena a morir en la cruz. María no puede más, nota que su hijo la llama, su hijo la necesita. El final estaba cercano y ella tenía que estar con él. Comienza el camino de la pasión.
camina, doblado, sufriendo, portando una cruz que no es suya. Él porta la cruz de todos nosotros y en silencio sigue caminando. Y esa cruz cada vez se hace más pesada en su espalda. Se tambalea, cae, se desploma. Su madre sigue sus pasos, va entre la gente, no quita un instante los ojos de él. ¿Cómo ha cambiado el hermoso rostro de su hijo? Ni uno de sus suspiros, ni uno de los golpes, ni una de sus heridas le resultan extrañas. ¡Qué soledad tan grande! Sí, contemplemos el rostro de nuestra soledad cuando avanza detrás de su hijo. Virgen de la soledad, rendido de voz humanos, en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. Cruzada con humildad en tu pecho sin aliento, las mañanas del portento tus manos fueron, Señora, la primer cruz redentora, la cruz del sometimiento. La fruta de nuestro bien fue de tu gran llanto regada, refugio fueron y almohada tus rodillas de sosiego. Otra vez, como en Belén, tu falda una le ardía, y sobre él tu amor volvía a las angustias primeras. Señora, si tú quisieras, contigo lo lloraría. Y séame por piedad, Señora del mayor duelo, tu soledad sin consuelo, consuelo en mi soledad. Sigue caminando y busca la mirada de su madre. De pronto los dos se encuentran. Él la mira, y qué mirada. Busca en los ojos de su madre la fe y la esperanza. María ve el dolor de su hijo que era el suyo. También a ella la tiene que sostener y ve cómo Jesús prosigue su camino. Cómo vuelve a caer. Tiene que recuperarse, seguir en pos de él. Pues ella es la esperanza que Jesús necesita. Y nosotros ahí la tenemos. Contemplemos a nuestra Virgen de la Esperanza. Junto a la cruz, allí está ella, devorando sus lágrimas calladas, más que la aurora, más hermosa y bella. Virgen de la esperanza, Virgen adorada, el alma destrozada y abatida, llorando de dolor cual nadie viera, contempla en una cruz morir la vida que en su seno floreciera. ¿Quién ante tanto dolor no se conmueve? ¿Quién puede haber que a tal sufrir resista? Nadie más, oh esperanza, solo tú, la madre amante, sollozcando junto al madero donde tu hijo muere. Cuando María vuelve a ver a Jesús, lo encuentra ya clavado en la cruz, lleno de golpes y heridas. Ella no puede hacer nada. ¡Qué inmenso dolor! Era su madre. ¿Se puede medir acaso el dolor de una madre? Ya el anciano Simeón, al presentar al niño en el templo, le había anunciado: y a ti, una espada te atravesará el corazón. Sí, el corazón de María fue atravesado por una espada, allí, a los pies de la cruz. Ese inmenso dolor está reflejado en nuestra Virgen de los Dolores. Mirad la tristeza de su rostro y el dolor que emana de él. La tarde se oscurecía entre la una y las dos. Temiendo que el sol se muere, se vistió de luto el sol. Tinieblas cubren los aires, las piedras de dos en dos se rompen unas con otras y el pecho del hombre no. No cesan los serafines de llorar con tal dolor que los cielos y la tierra conocen que muere Dios. Cuando Cristo está en la cruz, diciendo al Padre Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sentiría su madre cuando tal palabra oyó, viendo que su hijo dice que Dios le desamparó? No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras
caminos y los nuevos senderos que atravieso. Si por un instante pudieras contemplar, como yo, la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades. Créeme, cuando la muerte venga a romper las ligaduras, como ha roto las que a mí me encadenaban, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce, tu alma venga a este cielo que te ha precedido la mía, ese día volverás a ver a aquel que te amaba y que siempre te ama, y encontrarás tu corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme, pero transfigurado, estático y feliz, no ya esperando a la muerte, sino avanzando contigo, y te llevaré de la mano por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Lo que éramos el uno para el otro, seguimos siéndolo. La muerte no es nada. No he hecho nada más que pasar al otro lado. Yo sigo siendo yo. Tú sigues siendo tú. Lo que éramos el uno para el otro, seguimos siéndolo. Dame el nombre que siempre me diste. Háblame como siempre te hablaste. Reza, sonríe, piensa en mí, reza conmigo. Que mi nombre se pronuncie en tu casa como siempre lo fue. Sin énfasis alguno, sin huella alguna de sombra. La vida es lo que siempre fue. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué habría de estar yo fuera de tus pensamientos? ¿Solo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino. ¿Lo ves? Todo está bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar su ternura. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Después de eso.